Bueno, amigo, gracias por ver. Seguimos con el video. Entramos por esta puerta. Nos venía siguiendo aquel, el mismo inventario, miren. Íntegro. Le volví a dar a grabar. Tengo que pasar por ahí sin hacer ruido. Voy a la biblioteca. Así sería en la vida real, ¿no? Y viene mi amiguito. Pues lo tendría que perder para poder usar esas cosas, ¿eh? Juguemos, pues. Mala idea venir acá arriba. Dicen por allí, caminando en las... ¿Qué se hizo con aquellas balas? Hice, no, qué barbaridad. Las cajas letales. Bueno, hay que abrirla. Después que te busco un rato, no te encuentro y se va. Todas las aritoneras he escuchado.
sube, le digo, la madre viene. Pero como yo no le tengo miedo. Hay una manera para dejarlo encerrado aquí. Yo creo que acá arriba no viene. Creo. Deme un segundo. Vamos a ver. Vale, de hacer el disparo. Poner la grande ahí entonces. Yo creo que aquí arriba no viene. Se encuentra acá arriba, ¿no?
Es para ver escopeta. Lógico, nos cambian de lugar. Funcionó. Hoy sí me callaron, va. No es que no me acuerdo de esta parte. Y los pasos de ese Tyrant me tiene. Ya para la ocupo. Mientras me encuentre, me lo voy a hincar siempre. Ganas de disparar mucho. Okay, aquí aparte. Falta ir allá abajo. ¿Cómo vamos a ir de icono? Aquí es la morgue, amigo. No puede ser.
Vamos a hacer esta, pa. Soy 2:11, es la de aquella caja. Bueno, amigo, ya que soy un poco cansado, creo que lo voy a dejar por aquí. Continuamos mañana, ¿no? ¿Les parece? Solo vamos a poner este. Solo me falta un cubito de abajo del suelo, pero. En el siguiente capítulo resuelvo lo de este acertijo. Ah, vamos a abrir qué hay aquí en la caja para que vayan a dormir sin la curiosidad. Aquí creo que entra el Tyrant. Ahí está la caja de policía. Bueno, aquí la dejamos, amigo. Este es el menú. Vamos a ir por la. Este es el mapa. Faltan algunas cosas, ya las vamos a continuar en el siguiente capítulo. Gracias por verme.